El complejo acuático que tiene Bogotá, el único que tiene Bogotá. El alcalde Enrique Peñalosa y el director del IRD, Orlando Bonano, han decidido arreglarlo. Nos dimos esa discusión en el Consejo a la que algunos se opusieron y estamos en obra de lo que estamos viendo en las instalaciones. Paula Aguirre, quien es campeona acuática y utiliza estas instalaciones del complejo acuático que no se les invertía recursos hace muchos años. Ella está contenta, aquí nos está mostrando sus medallas y nos sentimos orgullosos nada más porque es mujer, pero nos va a contar qué significa el arreglar el complejo acuático. Bueno, pues estoy muy feliz, muy agradecida con la alcaldía, con el IRD, por toda la plata que le están invirtiendo al complejo, verdad que... Yo sé que todas las personas que entrenan acá en el complejo y que vienen acá diariamente están muy felices de todo lo que se les está haciendo. Hace mucho tiempo no veíamos algo en el complejo, entonces de verdad que estamos muy felices, muy agradecidos con todo lo que le están haciendo al complejo. Y pues nada, ahora vamos a utilizarlo para que entrenemos muy bien y para darle muy buenos resultados a Bogotá. Bueno, le han cambiado el piso de las piscinas, le cambiaron los tacos, que eso es algo que necesitábamos mucho, porque aparte son tacos profesionales, entonces nos sirve mucho. No, pues de todo, han remodelado los vestieres, las luces, todo, le han hecho de todo, las piscinas le hicieron trabajos técnicos para que no se siguiera pues hundiendo más de lo que estaba, entonces nada, estamos muy felices y muy agradecidos con lo que le están haciendo al complejo, porque de verdad que esto, yo sé que para todas las personas que vienen acá a entrenar a diario es como nuestra segunda casa, entonces así como la alcaldía quiere cuidarla, pues nosotros también queremos cuidarla y estamos muy felices y vamos a cuidar del complejo como si fuera nuestra propia casa. Estamos aquí visitando el pozo de clavados dentro del complejo acuático de la calle 63 del IRD, el único que hay en Bogotá, y se está arreglando la plataforma de 2 metros, es nueva porque no existía. Además, en esta estructura van a poder practicar clavados directamente en el agua. Piscina olímpica que ya está en funcionamiento, estos son los partidores, no hay mejores partidores a nivel nacional que los que va a tener este complejo acuático como este que vemos aquí, son internacionales con estándar aprobados por la Federación de Natación Mundial y orgullosamente los vamos a tener en Bogotá, miren ustedes los partidores en la piscina olímpica. Quien es deportista de natación aquí en el complejo acuático y queremos saber su opinión frente a los arreglos que se han hecho aquí en el complejo acuático y qué significan para los deportistas. Bueno, primero que todo, yo creo que hay que darle un agradecimiento al director Orlando Bonano, a la alcaldía Enrique Peñalosa, porque la inversión que han hecho en el complejo acuático es muy significativa para los deportistas, ya que primero que todo, nomás con el cambio estructural que ha tenido el complejo, el reforzamiento ha sido una gran ventaja para nosotros, ya que cubrimos un desnivel que había en la piscina. La inversión que se ha hecho sobre los tacos, porque antes teníamos unos tacos que ya eran obsoletos, ahora tenemos los últimos tacos que están dichos por la FINA, que son reglamentarios. Estamos aquí en lo que va a ser la cancha para voleibol de playa, con arena maravillosa, como si estuviéramos en el mar. Es un logro de la administración del alcalde Enrique Peñalosa, del director Orlando Molano, que están haciendo esto, encerramiento, luces, para que los jóvenes, los niños puedan venir aquí a disfrutar y hacer voleibol de playa. Así que agradecemos todo esto que está haciendo el alcalde por el bien de los ciudadanos.